Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis capítulo 12, verso 3. Hola, 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 hola. Amigos y hermanos suscriptores de YouTube, que Dios me los bendiga y me los guarde en gran manera. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien, gracias a Dios. Así que bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de tu segmento favorito de todo YouTube, porque toda la familia se reúne para ver este nuevo episodio, porque ya comenzó tu hora, mi hora, nuestra hora, la hora del videoblog de Kelvito en su cuarta temporada. Primeramente le quiero dar gracias a Dios por permitir compartir este video para todos ustedes. Y de verdad estoy meramente agradecido a Dios por sus bendiciones, por su amor, por su misericordia, por su fidelidad y su bondad para conmigo. Porque si no fuera por él, entonces ¿de qué me serviría grabar este nuevo episodio? Y gracias a ustedes, amada audiencia, por su sintonía, por sus preocupaciones y por sus bendiciones. Gracias de verdad. Estoy súper agradecido a Dios porque ustedes son los protagonistas de este sueño hecho realidad. Mil gracias, amada audiencia. Mil gracias de corazón. Bien, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, como ya ustedes están pendientes de este nuevo episodio, como ya ustedes han percatado que ya he subido el nuevo doble episodio del TVtazo de Kelvito sobre mi experiencia en el bautismo. Lo que pasa que he construido último momento y lo tuve que subirlo el domingo en la mañana. Y bueno, esa no era la idea. La idea es construirlo previamente y subirlo el sábado en la noche, pero bueno, cosas que suceden, pero bueno, le damos gloria a Dios por eso. Damos gloria y honra a Él porque es a la manera de Dios que suceden estas cosas y sucedieron. Pero bueno, todo obra para bien. Amén. No me quejo ni nada por el estilo. No estoy afligido, no me estoy angustiando. Simplemente doy gracias a Dios porque definitivamente estoy tranquilo, estoy en paz y estoy pacientemente esperando de lo que viene en estos momentos de este videoblog de Kelvito. Y hablando de amigos y hermanos suscriptores de YouTube que se han suscrito a mi canal de YouTube, los voy a felicitar. Pero los que me están viendo en esta hora por primera vez, pero no se han suscrito a mi canal de YouTube, ¿qué van a hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ustedes en su buscador buscan como iKelvin2941 y está en la pantalla de su YouTube para que ustedes puedan verlo de manera concreta y con calma. A continuación, una vez que ustedes hayan buscado mi canal de YouTube, tienen que hacerlo así. Suscribirse a mi canal de YouTube y hacerlo totalmente gratis. Ustedes deben activar las notificaciones para que cuando este servidor suba nuevos contenidos les aparezca en su correo electrónico o en su aplicación de YouTube. Mis redes sociales están en la descripción del video y está en la pantalla en su YouTube. Lo que pasa es que este espacio es muy pequeñito para levantar el brazo. Es tan estrecho, vale, en serio. Tengo que salir de mi zona de confort, vale, en serio. Necesito un nuevo espacio. 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 Bueno, ya, suficiente. Vamos a concentrarnos. Mis redes sociales están en la descripción del video, está en la pantalla de su YouTube con Power Director y KineMaster hasta que se restablezca la conexión de internet en mi computadora. Pero por los momentos lo voy a hacerlo en mi teléfono celular. Prontamente, en el nombre poderoso de Jesús, mi tablet. Amén. Así que pueden seguirme en mi Twitter, en mi Instagram y TikTok.
Pueden agregarme en mi segundo Facebook y pueden escribirme en mi correo electrónico, que está en la descripción del video, y está en la pantalla de su YouTube. Y mi fanpage también está en la descripción del video, está en la pantalla de su YouTube. Así que pueden comentar, pueden sugerir, pueden recomendar, pueden criticar, pero de manera constructiva. Ya he dicho anteriormente que las críticas negativas no las acepto en el nombre poderoso de Jesús, ¿ok? Así que mis amados hermanos y amigos suscriptores de YouTube, prepárense, reúnan a sus familiares, reúnan a sus amigos, porque este nuevo episodio es dedicado a la familia. Así que el videoblog de Kelvito en su cuarta temporada comienza ahora. No se muevan, porque en la próxima parte estaré hablando sobre este nuevo episodio llamado La Familia. El videoblog de Kelvito vuelve rapidito, pero antes prepárense, porque el TVtazo de Kelvito especial del mes de las madres va a estar relleno de muchas sorpresas y se va a unir con Kelvito's Channel y el videoblog de Kelvito también. Así que el videoblog de Kelvito vuelve rapidito. Ok, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, continuamos con ustedes con este videoblog de Kelvito en su cuarta temporada. Y como siempre, le doy gracias a Dios por permitir compartir este nuevo video para todos ustedes. Gracias le doy a Dios por siempre permitir que yo, su hermano en Cristo Kelvin Figueroa, comparta este nuevo video para todos ustedes. Amén. Anteriormente, en el primer doble episodio, se impartió sobre el corazón. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de tanta maldad. Tenemos que guardar nuestro corazón mental de tantas iniquidades que pueden suceder. Pero si un pequeñito detalle, un pequeñito e insignificante detalle entra a nuestras vidas, entra a nuestro corazón mental, eso contamina lo que significa es todo el ambiente. Por eso en Cantares dice que las pequeñas zorrillas destruyen todo el viñedo. Las pequeñas zorras destruyen todas las vides. En otros términos, por algo insignificante, aunque sea tan pequeñito como una piedrita de diamante o una piedrita común y corriente, hace que destruye todo lo que nosotros planificamos, hace que el corazón mental se contamine y hace que el corazón humano se infarte. Hay que cuidarnos de todo eso, hay que cuidar nuestro corazón humano y nuestro corazón mental, hay que saberlo equilibrar. Amén. No quiero hacer esta impartición demasiado larga. Es un pequeño resumen que definitivamente hay que saber escuchar, ¿ok? Es un pequeñito resumen del primer doble episodio impartido hace una semana y media. Pero digo una cosa, los que vieron este episodio los voy a felicitar. Pero los que no lo vieron, los que no lograron verlo, ¿qué van a hacer? Pueden verlo en mi canal de YouTube, en la sección de comunidad está el primer doble episodio del videoblog de Kelvito y en mi fanpage también. Como también está también en Kelvito's Channel, las ofensas, ser o no ser. Este doble episodio estuvo buenísimo con los monólogos, así que se los recomiendo y pueden morir de risa hasta más no poder. Amén. Bueno. Ahora sí, amada familia, amados amigos y hermanos suscriptores de YouTube, y disculpen esto porque se cayó esta broma, se cayó el enchufe. Bueno, no nos desenfoquemos, vamos a impartir este nuevo episodio del día de hoy. Recuerdan que he impartido la última vez sobre la familia, ¿no lo recuerdan? Bueno. O tal vez no he impartido este nuevo episodio porque es algo nuevo para mí. Es algo nuevo, fresquecito, porque este episodio va a estar espectacularmente genial. Y ese episodio es dedicado a la familia. Por eso, este episodio se llama La Familia, diseño original de Papá Dios.
Ok, ya está previamente titulado el episodio número 3 de esta cuarta temporada. Y siempre digo, siempre recalco que el diseño más hermoso que el ser humano y Dios pueda tener o tiene todavía es la familia, que es mamá, papá y los hijos, ¿ok? Obviamente estamos en un mundo, estamos en un sistema contrario, estamos en un sistema anti Dios o antivalor que distorsiona los valores de la familia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, que hay mucha depravación, hay mucha perversión, muchos divorcios, muchas familias destruidas, muchas personas que se caen en la depresión porque han perdido un ser querido o perdieron a alguien, a una persona que amaba, y entre tantas cosas. Y como suceden cosas demasiado alarmantes, como es la violencia intrafamiliar, la violencia de la mujer, la violencia doméstica, la violencia de género, que es lo que se está tomando en cuenta y manejando estos términos. Y eso es lo que significa un sistema anti Dios, un sistema diabólico. Porque yo digo un sistema diabólico porque Satanás ofrece todas esas cosas, o las tinieblas, o el reino de las tinieblas, luchan o hacen todo lo posible, o luchan, como digo, mil y una maneras, o hacen mil y una maneras para destruir el diseño de Dios. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Ya he dicho en Génesis capítulo 12 verso 3, en el inicio de este nuevo episodio: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es un versículo que Dios le dijo a Abraham, así que ustedes pueden leerlo en sus casas, obviamente. Pero para no hacerlo tan extenso, para no hacerlo tan larga la impartición, voy a definir un poquitico sobre la familia. La familia es el diseño que la sociedad ya está destinado a realizar, como es mamá, papá y los hijos. El diseño original de Dios es la familia. Es lo que está en Génesis capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. Y también puede destinarse en Josué capítulo 24, verso 15. Que ahorita vamos a ir a los basamentos bíblicos, ¿ok? En otros términos, amigos y hermanos suscriptores a YouTube, estoy contento, estoy agradecido a Dios por tener una familia tan hermosa. Estoy contento por tener una familia que siempre me apoya. Aunque a veces en la familia hay ciertas diferencias, hay ciertos momentos duros, hay ciertos momentos que nosotros tenemos que reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Porque sin la presencia de Dios, como he dicho anteriormente, y como siempre lo recalco en estos videos que yo siempre hago, si la presencia de Dios no va con nosotros, o si la presencia de Dios no está con nosotros, entonces podremos tener una familia perfecta, literalmente una familia perfecta, pero no podemos sobrellevar la presión. Obviamente, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, las familias perfectas no existen. No existen familias perfectas. Hay familias que cometen errores. Hay familias que hay momentos que se airan, que se molestan, que se entristecen, que lloran, que se deprimen. Pero obviamente se levantan. Obviamente vuelven a sonreír. Pero ¿cómo sucede eso? Es cuando la presencia de Dios está con nosotros. Es cuando la presencia de Dios está sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Y como he leído en varios altares familiares que manda mi cobertura, que no diré los nombres por reservación de identidad, hay algunas de las frases que siempre me gustan. Y es: no hay que cansarnos de hacer el bien siempre y cuando estemos dispuestos a cosechar, porque a su debido momento vamos a cosechar si no nos rendimos. Obviamente,
hay que sanar nuestros corazones mentales y nuestros corazones humanos, obviamente. Hay que sanar nuestras vidas, nuestras mentes. Hay que sanar todas las áreas. Hay que sanarnos en todo. En otras palabras, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, si no nos sanamos por completo en todo lo que quiere Dios en nuestras vidas, si no nos sanamos en el área del alma, del espíritu, en el área de los sentimientos, en el área familiar, entonces nuestra familia se verá quebrada. Nuestra familia se verá tocando fondo de esta situación, obviamente. Nuestra familia estará quebrada o estaría destruida, y eso es lo que Dios no quiere, y nosotros no queremos ni lo vamos a permitir en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a defendernos, vamos a defender nuestras familias a capa y a espada y como sea, mis hermanos, porque este mundo o este sistema anti Dios está cada vez más malvado, más perverso, que definitivamente en Estados Unidos, que no quiero ni mencionar el canal de YouTube que yo siempre veo o que yo siempre comparto, todo eso lo que está pasando en lo alrededor del mundo. Hay mucha poligamia, hay mucha aprobación del aborto, y eso es lo que definitivamente Dios detesta. Dios detesta eso. Y bueno, no quiero hacer más larga la introducción y todo eso, porque estoy casi desarrollando el episodio. Así que vamos a los basamentos bíblicos del día de hoy. Así que, amado director, cuando quieras, adelante. Vamos con los basamentos bíblicos. A continuación, estos basamentos bíblicos del episodio del día de hoy del videoblog de Kelvito están en Génesis capítulo 2, desde el verso 21 al 24. Nos dice de la siguiente manera: entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente, y mientras dormía, le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo: al fin, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. Por esa razón, el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa, y los dos se convierten en un solo. Este basamento sigue en Josué capítulo 24, verso 15. Nos dice así: si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Y finalizamos con Efesios capítulo 6, de los versos 1 al 4. Nos dice así: hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento, que está acompañado por una así promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Ahora continuamos con el episodio del día de hoy. Adelante, amado director. Bien, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, ya hemos visto los basamentos bíblicos relacionados a este episodio. Ahora sí, vamos a desglosarlo de una vez. Como ya nosotros sabemos, la familia es la base de toda una sociedad,
que se construye por mamá, papá y los hijos. Y es obvio, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, que la familia es el diseño que Dios ha diseñado de manera original. Pero este mundo o este sistema, que es tan perverso, tan malvado, ofrece los antivalores, ofrece la distorsión de la familia. Y no es para nadie un secreto que las personas o algunos de los gobiernos estén decretando, estén aprobando la poligamia, estén aprobando cosas que desagradan a Dios. Y es decir, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, no cabe duda de que este mundo o este sistema esté cada vez más torcido. Todo se vuelve al revés. En vez de que se avance para adelante, se retrocede y vuelve para atrás. Y es cada vez que el enemigo ataca a donde más duele, que es la familia. El enemigo ataca a las familias, ataca a los matrimonios, ataca a los hijos, ataca a las demás familias, a los demás miembros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos batallando contra esas fieras. Nosotros somos como los triari y los fares, que rompemos estratagemas diabólicas. Rompemos estratagemas que este sistema anti Dios o antivalor ofrece. Y es por eso, mis hermanos y amigos suscriptores de YouTube, que debemos de cuidar a nuestra familia. Debemos de cuidar a lo que más amamos, que es la familia. Debemos de cuidar nuestro mayor tesoro que Dios nos ha regalado, como lo es la familia. Y es por eso que el enemigo no descansa, no duerme, trabaja las 24 horas del día para buscar mil y una maneras de destruir a la familia y destruir toda la creación. Pero eso no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque hay un remanente, hay un ejército que Dios está levantando en este tiempo para batallar, para defender la familia. Y es por eso, mis hermanos y amigos suscriptores de YouTube, que tenemos que pelear por nuestra familia, tenemos que pelear por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, en este caso el matrimonio que están casados, y obviamente, en este caso de nuestras parejas, tenemos que luchar por nuestra familia, tenemos que luchar por nuestra parentela. Tenemos que luchar, mis hermanos y amigos suscriptores de YouTube, que nosotros tenemos que batallar, luchar, pelear por nuestro territorio, por nuestra familia. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere ver es destruir la familia, o intentará destruir la familia, pero no lo logrará en el nombre poderoso de Jesús. Si nosotros criásemos a nuestros hijos, en este caso que ustedes son padres, si criasen a sus hijos bajo el temor y bajo el temblor de Dios, no hubiera acontecido esto. En este caso, o hay casos, mis hermanos, amigos, suscriptores de YouTube, de que hay hijos que son hijos de pastores, de evangelistas. Obviamente, yo respeto mucho a mis amigos y hermanos de la fe, que yo mantengo contacto con ellos, que yo pregunto por sus hijos, por su familia, y obviamente están criándolos bajo las enseñanzas de nuestro Dios, que está estipulada en la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 22, verso 6 nos dice claro que hay que enseñar a nuestros hijos a ser honesto, y cuando ellos crecieran no dejarán de serlo. En otras palabras, hay que instruir a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros primos al camino de Dios, y cuando ellos crecieren y cuando ellos fueren grandes,
nunca se apartarán de él. Obviamente, nunca dejarán de conocer a Dios. Pero hay otros que hacen todo lo contrario. Y eso no lo voy a juzgar a nadie. Yo no me propongo a juzgar. Mi papel no es juzgar. Mi papel es enseñar. Mi papel es orar y enseñar cómo pueden hacer. Cómo pueden hacer que sus hijos puedan ser impartidos, puedan ser instruidos por la palabra de Dios. Ese es mi papel. Y en este video de Calvito, defendemos a la familia, defendemos lo que Dios ha construido. Defendemos lo que Dios ya está establecido en su palabra. Mejor dicho, lo que Dios ya estableció en su palabra. No podemos permitir que otras estratagemas, no podemos permitir que este sistema anti Dios o este sistema antivalor pueda distorsionar los valores de nuestra familia, pueda distorsionar lo que nosotros ya hemos construido por años. Es decir, y con esto no quiero tocar este tema porque ya la segunda temporada de Calvito's Channel ya he tocado. Y en la tercera temporada del videoblog de Calvito, en el primer episodio, ya he tocado lo mismo también. He tocado sobre este tema polémico y demasiado controversial. Es que si un hijo o una hija tiene comportamiento extraño y sale del closet, hay que detectarlo a tiempo, ¿qué está pasando? Y el deber como padres es orientar qué está pasando, orientar lo que está sucediendo. Dios lo ama, sí, pero no puede tener esos comportamientos tan extraños en la casa de sus padres. Pero eso no es asunto mío. Mi asunto es grabar e impartir esta palabra para que cada uno de nosotros la reflexionemos. Es decir, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, con esto yo quiero cerrar, aunque este episodio es muy corto, pero lo que más importa es que se ha hecho con amor y con cariño. Este tema de la familia es un asunto que tenemos que tratar. Si hay problemas en nuestra familia, tenemos que detectarlo a tiempo. Si hay situaciones o momentos que nos incomodan, tenemos que resolverlas, tenemos que enfrentarlas con mucho valor y con mucha responsabilidad. Y ya, ¿para qué mencionar esta responsabilidad? No solamente la responsabilidad proviene del padre o de la madre, sino de ambos, sino de toda la familia. No proviene ni de la escuela, ni de la congregación, ni de la familia apostólica o algo así. No. Eso no proviene de lo que ya hemos mencionado. No proviene ni del gobierno, no proviene ni de la oposición, ni nada por el estilo. Yo no hablo de política, más bien estoy refiriéndome. La responsabilidad de resolver los conflictos en nuestra casa es de la familia. La familia está capacitada para resolver los problemas. La familia está capacitada para enfrentar momentos difíciles. La familia está capacitada para enfrentar los peores temores y las adversidades que pueden ser más fuertes juntos y en equipo.
pero sobre todo con la ayuda de Dios, y a la manera de Dios lo vamos a resolver. Se va a resolver conforme a lo que está escrito en su palabra. La palabra de Dios dice que echemos todas nuestras ansiedades sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay que llevar todas nuestras ansiedades delante de Dios como familia. Y si hay algo que no nos cuadra, si hay algo que todo nos sale mal, si hay algo que le faltamos el respeto a uno de nuestros padres, de nuestros hermanos, oye, ya va. Vamos a detener un momento. Es hora de reflexionar, es hora de recapacitar, pedirnos perdón y arrepentirnos de verdad. En serio, vamos a arrepentirnos de verdad. Porque si no lo hacemos, si no resolvemos, si no perdonamos a tiempo, puede agrandarse más el problema, más la cicatriz, y es difícil de sanar cuando se haya prolongado esto, lo que un día o lo que a tiempo se debería de resolver. La solución para resolver este problema es acudiendo a nuestras familias y pidiéndonos perdón de verdad y arrepentirnos de verdad. Y el momento es ya, el momento es ahora. ¿Por qué? Porque si lo postergamos, después todo esto se agranda. Y lamentablemente no podemos resolverlo después de la postergación. Hay que dejar de lado la postergación y resolverlo en el ahora. Hay que resolverlo es ya. Hay un dicho que dice que no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer para hoy. Y por si acaso no hay mañana, mis hermanos y amigos suscriptores, y si algo me pasa, que Dios me guarde, que Dios guarde a mi familia. Y si algo le pasa a uno de mis familiares, oye, es momento de actuar. Es momento de acudir, de resolver, de atacar el problema, pero con base a la palabra de Dios, orando en todo tiempo. ¿Y cómo es eso, Kelvito? Orando en familia, ayunando en familia y trabajando juntos en familia. Porque una casa que esté unida va a prevalecer, pero una casa que no esté unida o que esté dividida no va a prevalecer. Así que, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, este es mi consejo de este episodio. Valoremos nuestra familia, valoremos a nuestros padres, nuestra madre, valoremos lo que Dios nos ha entregado, y hay que defenderlo y luchar a capa y a espada y como sea. Amén. Y con este episodio voy a cerrar esta transmisión del día de hoy. No sin antes agradecer primeramente a Dios por permitir haber impartido este episodio especial de este videoblog de Kelvito. Gracias le doy a Dios y gracias a ustedes, amada audiencia, por estar atenta a esta palabra que Dios ha direccionado de parte de Dios para todos ustedes. Amén. Y quiero dejarles la invitación a que se suscriban a mi canal de YouTube. Lo hagan totalmente gratis. Deben activar las notificaciones para que cuando este servidor suba nuevos contenidos les aparezca en su correo electrónico o en su aplicación de YouTube. Y mis redes sociales están en la descripción del video. Amén. A partir de esta semana, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, presten atención. A partir de esta semana, primeramente Dios, haré el tebetazo especial del mes de las madres. Amén. Este mes más hermoso que Dios ha creado. Y sobre todo, después del amor de Dios, el amor de la familia, el amor de madre, el amor de padre. Amén. Eso es lo que más me encanta hacer, este tebetazo especial del mes de las madres. Así que esperen allí, esperen las sorpresas. Y que les habló a su hermano en Cristo, Kelvin Figueroa. Aprueba este video y nos vemos en el próximo videoblog de Kelvito con un nuevo doble episodio del día de hoy. Y quiero decir, la próxima semana, de arriba, después del tebetazo de Kelvito,
estaré haciendo un nuevo episodio de Calvitos Channel. Un nuevo episodio, pero después del videoblog de Calvito. Así que sin más nada que decir y sin más nada que agregar, les mando un abrazo fraterno para toda Venezuela y el mundo entero. Así que feliz mes de las madres, feliz mes de las familias y vamos a valorar a nuestras madres y a nuestras familias. Amén. Así que sayonara, goodbye, God bless you, gracias y paz para todos, Dios bendiga a vocês y feliz mes de las madres. Esperen el tebetazo de Calvito con un nuevo episodio especial del mes de las madres. Así que chao, los quiero y será hasta el próximo videoblog de Calvito.